amigos, yo soy Carlos Sanz y les doy la bienvenida a nuestro espacio de InfoSalud. En esta serie de micros estaremos compartiendo mitos y realidades sobre la diabetes. ¿La medicina alternativa cura la diabetes? Falso. Las curas milagrosas con medicinas alternativas, vacunas, tés, hierbas, imanes, entre otras, no desaparecen la diabetes de tu organismo. Lamentablemente, muchas personas con diabetes que acuden a estos métodos abandonan el tratamiento médico de insulina, por ejemplo, lo que provoca que su padecimiento se agrave. En Egipto, la India y en el Imperio Romano se utilizaban plantas para curar la enfermedad. Sin embargo, el supuesto remedio resultaba peor que la diabetes, ya que muchas de estas hierbas eran tóxicas. Aunque muchas plantas tienen efectos directos sobre el nivel de glucosa en sangre, no se ha logrado definir con exactitud la dosis adecuada. Para muchos, funcionará un poco de tal u otra hierba, mientras que para otro, esa cantidad será excesiva y no ofrecerá ningún efecto. Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud. Recuerden que para enviarnos sus temas y sugerencias para desarrollarlos en nuestro programa de InfoSalud, nos pueden escribir a través de la cuenta Twitter, @SanzOficial, a través de nuestro fans page en Facebook, Carlos Sanz Oficial, y nos escuchan a través de positivaradiofm.com y estereoplaybeat.com. Hasta la próxima.